Vamos ahora a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 19, versículo 16. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hablar de los verdaderos ricos. Amén. Y los verdaderos pobres. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es lo que vamos a hablar. Del pobre y el rico. Amén. Aleluya. A través de la palabra de Dios, que es la luz que nos alumbra, vamos a enterarnos de estas cosas. Gloria al Señor. Porque hay gente que confía en su riqueza. Aleluya. Por eso en Proverbios dice, hay algunos que piensan que son ricos, pero no son ricos y no son pobres. Y hay pobres que piensan que son pobres, pero no son pobres y no son ricos. ¿Quién vive? ¿Y cómo es esto? Por la Biblia vamos a enterarnos. Para eso vamos a leer la Biblia, ya, para ver quién es el verdadero pobre y quién es el verdadero rico. Ya su nombre. Ya encontraron, ¿sí? Dice la palabra de Dios así: el joven rico, como su título. San Mateo capítulo 19, versículo 16 adelante. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo esto el joven la palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Escuchen, ricos, difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Aleluya. Seguimos. Otra vez os digo, que es más fácil que un camello, que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Gloria al Señor. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Alimenta vuestras almas, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu palabra es verdad, Señor. Aleluya. Salva nuestras almas, Señor. Salva nuestras almas, Dios mío. Ayúdanos a entender y comprender esa vida de lo alto, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reprendo todo espíritu del diablo, todo espíritu de engaño satánico. Sal, demonio, sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese y escuche la palabra de Dios con mucha atención. Amén. Hoy vamos a hablar del verdadero pobre y del verdadero rico. ¿Ya? Aleluya. Usted puede ser pobre, pero es rico. ¿Con quién es rico? Con Cristo Jesús. Si está sin Cristo, así sea rico o pobre, usted se va al infierno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la riqueza no te salva, pa. La riqueza es acá en la tierra. Y hay gente que se hace rica estafando, robando,
cometiendo delitos. Gloria al Señor. Aleluya. Se hace ricos. Son riquezas injustas. Gloria al Señor. Aquí la Biblia habla de este rico. No sé si se hizo rico trabajando, porque hay ricos también que hacen su riqueza trabajando, pero tampoco te salva, pues. Porque cuando mueras no vas a llevar nada, nada, nada. Pero si eres rico con Dios y buscas a Dios, allí sí eres rico verdadero. Aunque seas pobre, ya vamos a ver con la Biblia, de un rico que murió y un pobre. Y ese pobre se llamaba Lázaro. Aquí la Biblia dice que vino un hombre rico y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de Dios, a los cielos? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Vino el hombre con mucho respeto: maestro bueno, le digo, ¿ya? Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dio una enseñanza a él y a todo el mundo, a toda la humanidad, que no hay hombre bueno en la tierra, ¿ya? En la tierra no hay hombre bueno. El mismo Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente nuestro Padre que está en los cielos, ya su nombre. Luego le dice que guarde los mandamientos. Para ser salvo hay que guardar los mandamientos. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios que están en la Santa Biblia, entonces usted viene a ser rico. Y viene a ser rico eternamente. ¿Quién vive? Pero si usted gana dinero, amontona dinero, y no se enteró de la palabra de Dios, no leyó la Biblia, usted viene a ser pobre. Pobre, porque se muere y su riqueza se quedó y se va pobre al diablo, al infierno. ¿Quién vive? Aleluya. El diablo es el que te engaña con las riquezas. Usted puede ser rico cuando Dios le enriquece. Justamente, cuando usted cumple con sus mandamientos, usted puede ser rico. No es un pecado ser rico. Aleluya. Si usted guarda los mandamientos, Dios te puede enriquecer. Salomón fue el hombre más rico de la tierra. Aleluya. No quiere decir que si usted viene al evangelio es para que sea pobre. No. El evangelio es predicado a los pobres para que el pobre deje de ser pobre y Dios lo enriquezca. Aquí nosotros estamos enriqueciendo a muchos con la palabra de Dios. Por eso le hablamos del diezmo, de la ofrenda y de los votos. Cuando usted hace eso, Dios te comienza a bendecir económicamente. Porque Dios dice: te bendeciré hasta que sobreabunde, tendrás para prestar y tú no pedirás prestado. Porque la riqueza no es un pecado cuando viene de parte de Dios. Aleluya. Cuando la riqueza es injusta, ahí sí es pecado. Este hombre no se sabe qué riqueza tenía. Pero el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Y le dijo cuáles eran los mandamientos. Y el joven le dice: Señor, todo esto lo he hecho. ¿Qué cosa me falta? Aleluya, ¿quién vive? ¿Qué cosa me falta? Le preguntó. Usted cuando le pregunte algo a Dios y el Señor le diga, usted hágalo. Si no, mejor no le pregunte. No lo tiente. ¿Quién vive? Acá lo tentó, lamentablemente. Lo tentó, pues. Ya les dije, guarda los mandamientos, esto. Ahí se hubiera quedado calladito. No sé qué calladito. ¿Y qué más me falta? Ya. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres para que seas rico en el cielo. Aleluya, porque en el cielo van a haber ricos también. Gloria al Señor, ¿quién vive? El Señor dice: hacer tesoros en el cielo, no en la tierra donde los ladrones roban y la polilla corroe. ¿Quién vive? Y dice la Biblia que el joven le olió en su corazón y no lo hizo porque era muy rico. Prefirió su riqueza antes que la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a San Lucas, capítulo 16. Aquí vamos a ver un rico y un pobre. Aleluya. Este rico posiblemente hizo riqueza injustas, aprovechándose de los demás. ¿Quién vive? A su nombre.
Dice aquí la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículo 19 adelante. El rico y Lázaro. Habla de rico. Ese rico ha tenido un nombre, pero Dios no lo conoce, porque no estaba escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Así sea rico, sea archimillonario, haya ganado todo el mundo, no buscó a Dios, es un pobre, desventurado, ciego y desnudo, lamentablemente. ¿Qué me ven? ¿Ya encontraron? Vamos a leer lo que el Señor Jesucristo habla de este pobre, de este rico, que le dijo, vende todo y dale a los pobres. No lo hizo y acá ya está muerto. El Señor Jesús dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. Seguimos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar allá, de allá aquí, o vosotros pueden, no pueden pasar ni allá ni acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aleluya. Seguimos. 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No pare Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí está el final de un hombre rico que no buscó a Dios porque se confió en su riqueza. Y los ricos es así, pues. Aleluya. Los ricos son así, pues. No necesitan nada. Aleluya. Pues, y no busca a Dios. Gloria al Señor. Entonces Abraham le dice: No, dice. Si no, dice, más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Y es así, pues. ¿Quién vive? Aleluya. Cuando a un evangélico le predica a alguien que tiene riqueza, le dice: Un fanático, tú eres un pobre, por eso estás así pobre, porque, aleluya, estás hablando de Dios. Eso le pone el diablo al rico, ese pensamiento, para que el diablo siga creyendo en sus riquezas, sin pensar que un día va a morir y se va a ir a la condenación. Este rico nunca se acordó de Dios, murió y se fue al infierno. Lo sepultaron, posiblemente con grandes discursos,
y su alma al infierno, su cuerpo al sepulcro y su alma estaba en el infierno quemándose. Y le dice, pare Abraham, desde allí vio donde estaba Abraham. Abraham ya había muerto muchos años atrás y lo vio. Y también lo vio a Lázaro, el que comía de las migajas que caían de la mesa, que pasaba por allí lleno de llagas y pobre, pero no era pobre con Dios. Era pobre materialmente en la tierra, pero era rico con Dios, porque ese siempre tenía a Dios en su corazón a pesar de su pobreza. ¿Quién vive? Y este pobre lleno de llagas fue el más rico, porque estaba en el seno de Abraham, donde todos quisiéramos estar con la riqueza de Dios. ¿Quién vive? Era pobre, pero no era pobre. Aquí la Biblia también dice, tú dices que eres pobre, tú no eres pobre, tú eres rico con Jesucristo. A todos los que caminan con Dios son ricos con Jesucristo. Así acá no tenga nada. ¿Quién vive? Vamos a ver algo más de los ricos. ¿En qué? En Sofonías, ahora subí en Sofonías. Atención, ricos. Deja esa riqueza terrenal que te está engañando y toma la riqueza verdadera, que es la riqueza que te lleva a la vida eterna. ¿Quién vive? Sofonías capítulo 1, versículo, gloria al Señor, 14 adelante. Aquí está hablando el Señor a través del profeta en el Espíritu Santo, que está advirtiendo que el fin del mundo viene, que el fin se acerca. Ezequiel capítulo 7 también habla que el fin se acerca. Jeremías capítulo 7 también habla que el fin se acerca y que hay que enderezar vuestros caminos. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya encontró? Dice así, Sofonías capítulo 1, versículo 14 adelante. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Allí gritará el valiente, el rico. Aleluya. Él sabe lo todo, allí va a gritar. Aleluya. El que tú es tuyo terrenal, que es animal diabólica, allí va a gritar. Gloria al Señor. Usted no tenga sabiduría terrenal, tenga la sabiduría de Dios, llenándose de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, la verdadera sabiduría. La sabiduría de los hombres es animal diabólica. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, seguimos. Día de ira, aquel día de la angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Aleluya, ¿quién vive? Día de trompeta. Cuando Cristo venga, dice la Biblia que va a tocar trompeta. Pues está hablando ahí, tiempo final, pues, día de trompeta. Gloria al Señor. Versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. El que peca contra Jehová y no viene a Jesucristo para que le perdone, es un ciego, anda ciego. Aleluya. Dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Gloria al Señor, quien vive. Esto como muestra de lo que va a venir, ya aconteció en Estados Unidos. Aquí habla de torres.
esas dos torres fueron destruidas. Claro que hay más torres que también al final también van a ser destruidas, sino eso fue como principio de Dolores. Dos torres hace no sé cuántos años vinieron dos aviones y las destruyeron. Y se quemó de arriba hacia abajo en una hora, y esto en Apocalipsis también. En una hora se quemaron. Y del mar estaban mirando los marineros ahí, porque esas torres están frente al mar, a dos cuadras del mar, ¿no? La mercadería la metían por el mar y la subían por el... No había una calle que entre al mar, sino la subían por dentro. ¿Quién vive? A su nombre. Y esas torres fueron derribadas. Es lo que dice aquí. Ahora sí. Y el versículo 17 dice: y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércoles. Allí la sangre de esos hombres fueron derramadas porque fueron quemados ahí. Fueron quemados, su carne cayó hacia el fondo y quedó como estiércol. Eso está cumplido ya. Pero también en el día final igualito, porque torres hay en todo el mundo. En todo el mundo hay torres sofisticadas. ¿Quién me ve? Y luego dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego y con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todas las habitantes de la tierra. Es un terremoto que va a venir mundialmente después que Jesús levanta su iglesia. Ahora, Señor, las naciones gentiles toditas van a morir. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Aquí nos dice, a los ricos le dice, ni tu plata ni tu oro te podrá librar de la ira que vendrá de parte de Jehová. Ni tu oro ni tu plata, igual que el rico. ¿Le libró su oro, su plata? Nada. Se murió, no llevó nada, se quedó. Aleluya, ¿quién vive? Su riqueza se le quedó y él se fue abajo pobre a mendigar agua. Lázaro era pobre acá, pero arriba estaba con Abraham, ya no mendigaba agua, tampoco estaba quemándose. Entonces, ¿cuál es el verdadero rico? El que busca a Dios, el que está con Dios, es el verdadero rico, rico eternamente. Pasamos a Apocalipsis. Usted es pobre, no se preocupe. Ayer conversando con un hombre, le digo, ¿por qué no te casaste con esa persona, pues, que tú dices que tienes un hijo? Ya, no, me dicen, yo me quería casar, pero la familia comenzó a decirme que yo era pobre. Así te dijo la familia, por eso no me casé, dijo, porque la familia me dice, le decía a la mujer que yo era pobre. Aleluya. Ya, entonces yo le dije, tú puedes ser pobre aquí en la tierra, pero cuando aceptas al Señor Jesucristo, dejas de ser pobre y vienes a ser rico. ¿Qué prefieres ahora, aceptar a Jesucristo y ser rico o seguir pobre? Pobre en la tierra y pobre en el infierno. ¿Quién vive? El que está sin Dios, sea pobre acá y se murió así sin buscar a Dios, sigue siendo pobre y se va al infierno. Aleluya. El que es rico se convierte a Jesucristo, Cristo le perdona y comienza a buscar a Dios y de dejar en tercer y cuarto lugar la riqueza, y Dios le perdona y se va a la vida eterna. ¿Quién vive? Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Hecho también un hermano me dice, pastor, me han dicho que soy pobre. Aleluya, ¿quién vive? Había un pleito entre familiares y todos eran miembros de la iglesia. Ya, pero una hermana le estaba acusando porque le había pedido plata a su papá. Oiga, usted es miembro de esta iglesia, no pida plata a nadie.
y menos se case con una persona y comience a pedirle plata a su suegro. ¿Qué es eso? Aleluya, quien vive. Trabaja, pues. Pastor, me he dicho que soy pobre. Y la persona que le acusaba de pedirle dinero a su papá dijo, yo no le he dicho, pastor, que es pobre. Yo le he dicho que es un ocioso. Aleluya. Un ocioso con un pobre es diferente. El ocioso está pobre porque no trabaja. ¿Ya? Y la Biblia dice, el que no trabaja, no coma. Aleluya, ¿quién vive? ¿Ya? El pobre puede trabajar. Pastor, yo no le he dicho que es pobre, yo le he dicho que es un ocioso. Entonces es muy diferente a decirle que es pobre. Entonces, acá la Biblia, ¿qué dice? Escuche. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y tú? Pobreza. Está hablando con un evangélico pobre, pero que conoce a Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis. Pero tú eres qué? Rico. Ahora repítala. Tú eres rico. Rico con Jesucristo. Aleluya. El verdadero pobre es el rico que no busca a Dios. Ese sí es pobre. Es el verdadero pobre. Pues cuando comenzamos, hemos hablado, vamos a conocer quién es el verdadero pobre y quién es el verdadero rico. El pobre que busca a Dios no es pobre, sino rico con Jesucristo, porque va a heredar las cosas que Dios tiene juntamente con Jesús. ¿Quién vive? Nosotros vamos a heredar la riqueza de Dios. Aleluya. Repito, este versículo de Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús, y tu tribulación, y tu pobreza, y a su nombre. Pues cuando le digan pobre, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. A mí que me digan pobre también. O como ayer le dije, yo también soy pobre. Pero soy pobre en la carne, pero soy rico con Dios. Aleluya. Tú eres pobre, no te preocupes, tú puedes ser rico con Dios. ¿Quién vive? Porque eso dice el Señor. Pero ¿quiénes son ricos con Dios? Los que se convierten al Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y tengan herencia con los santificados. Así de sencillo. Con los santos, con los que se salvan, con los que se van al cielo, con los que se van donde estaba Abraham y estaba Lázaro, gozándose allí en la vida eterna. ¿Quién vive? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y Dios no miente por si acaso. Tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos. Acá en el Perú hay personas que se dicen que son israelitas, mentirosos del diablo. Israelitas se dejan crecer el pelo, la barba, van todos sucios, cochinos, cuerpo, alma y espíritu. Utilizan malas palabras, se pelean con su prójimo, son contenciosos. Se llaman los israelitas del nuevo pacto, mentirosos del diablo. Aquí Dios está hablando que eso va a haber. Que va a haber personas que engañan a la gente diciendo somos israelitas. Y no lo son. No lo son. ¿Sino qué cosas son? Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Esos israelitas, pelucones, barbudos, que andan en el Perú con una Biblia, pero no guardan la palabra de Dios. Aleluya. Dicen que son israelitas. El israelita es judío, pues. Él es el judío. Como decía, el que es del Perú es peruano. Soy peruano o soy del Perú, es lo mismo. Soy israelita o soy judío, es lo mismo. ¿Quién vive? A su nombre.
¿Qué cosas son? Sinagoga de Satanás. ¿Ya? Gloria al Señor. Ahora Apocalipsis capítulo 3. Escuchen ricos, escuchen ricos. Aquí en este capítulo 3 también está hablando de cristianos que llegaron pobres y comenzaron a diezmar y a ofrendar, y Dios comenzó a enriquecerlos. Tengan cuidado también. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su camino es camino de muerte. Hay personas que Dios lo está enriqueciendo. Yo conozco personas que no tenían ni para comprarse un pan. Llegaron a la iglesia Pentecostal la cosecha, comenzaron a ofrendar, aunque sea un sol, hicieron votos, ahora son millonarios. Pero han dejado el camino de Dios. Hay en Chota una familia así, toda la familia pobre. Llegó a la iglesia Pentecostal la cosecha, gracias a Dios por eso, se convirtieron al Señor y siempre iban. Aleluya, ¿quién vive? Hicieron un voto para que Dios le diera una tienda y Dios le dio. Pedir hizo dar a ese Señor. Le dio la tienda y ya cuando tuvieron la tienda comenzaron a ganar dinero. ¿Ya? Porque diezmaban, pues, ofrendaban. Y las tiendas crecieron, crecieron, crecieron. Tiendas de ese de vender abono, remedios para las plantas, todas esas cosas, insecticidas. Y se enriquecieron. Después que se enriquecieron, abandonaron el camino de Dios. Se echaron para atrás. Y eso está en la Biblia, en San Mateo capítulo 13. Parte cayó en espinos. Y esta parte que cayó la palabra de Dios en espinos, recibieron la palabra de Dios con gozo. Estuvieron por un tiempo, pero luego por causa de la riqueza, dejaron el camino de Dios. Y no es salvo. Gloria al Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. No es que yo acepte a Cristo y no sé qué, ya me enriquece, ya te dejo ya, Señor. Y eso está aquí en la Biblia. Y también tapa a los ricos que piensa que porque es rico ya tiene la solución. No, esa solución es engañosa. La vida es pasajera, es como una sombra que aparece y desaparece. Pero hay una eternidad y Dios quiere que seamos ricos en la eternidad, no acá, mientras estamos como sombra. ¿Quién vive? Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo, ya su nombre, 17. Dice la palabra de Dios así. Porque tú dices... ¿Ya encontraron su Biblia, sí? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Está hablando tanto a los ricos que no se han convertido y a los ricos que Dios los enriqueció en la iglesia. Y yo le doy un testimonio de personas que sí, Dios las enriqueció. Hay otros que Dios les enriqueció, pero siguen en la iglesia. Eso se salva. Llegaron pobres. Pero el Señor dice, tú no eres pobre, tú eres rico con Jesús, que vive. Aleluya. Entonces ellos cumpliendo con sus diezmos, haciendo sus votos, sus campañas, ofrendando para Dios, Dios le comenzó a bendecir hasta que sobreabunde. Gloria al Señor. Y siguen en la iglesia. Sigue en la iglesia. Su riqueza material sigue creciendo. Pero la persona sigue en la iglesia y no retrocede. Al no retroceder, se va a salvar. Que su riqueza se le van a quedar, se le van a quedar. Pero arriba va a tener riqueza eterna. ¿Quién vive? Aquí está hablando para cristianos que se enriquecieron en la iglesia con la palabra de Dios y luego le dieron la espalda a Dios. Comenzaron con el dinero a pecar, a hacer cosas que no convienen. ¿Quién vive? Y hay ricos, también ricos, como dice Sofonías capítulo 1. Ni tu oro ni tu plata te podrá librar de la ira que vendrá sobre el mundo entero. ¿Quién vive? Aquí dice, porque tú dices, yo soy rico. Aleluya, ¿quién vive? Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad.
Escuche lo que Dios le responde. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es lo que es el rico. Un miserable, desventurado, ciego, porque no lee la Biblia. El que no lee la Biblia es ciego. ¿De qué te vale el dinero si el dinero no te puede hacer entender las cosas de Dios? Por eso que el Señor dice, no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. ¿Quién vive? El que no lee la Biblia es como el burro, como el caballo. Aleluya. Así se crea sabio. Si no lee la Biblia, es un ciego. El que lee la Biblia y guarda los mandamientos de Dios, ese sí camina en la luz. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces acá habla de los ricos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya no busca a Dios porque no tiene necesidad. Es rico momentáneamente hasta que se muere. El que se murió era rico. Se vestía con esplendidez, hacía grandes banquetes y comía grandes banquetes hasta que se murió. Se murió, apareció en el infierno, gritando y dando voces, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama de fuego. ¿Quién vive? Y Lázaro, lleno de llagas, estaba en la presencia de Dios gozándose como cordero de la manada. ¿Quién vive? Entonces, conclusiones, ¿quién es el verdadero rico? ¿Quién es el verdadero pobre? El verdadero rico es el que se preocupa de las cosas de Dios, el que lee su palabra y guarda sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y le vuelvo a repetir, no es pecado ser rico, pero la riqueza tiene que ser justa, y usted buscar a Dios para que sea verdaderamente rico. Porque si usted no busca a Dios, usted no es rico, así tenga millones de soles o de dólares, lo que quiera que me vea. Así en montón y así gane todo el mundo, no puede salvarte eso tu alma. Necio, en esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y qué cuenta vas a dar a Dios? Si no buscas a Dios, si no buscas dónde poner tus graneros, dónde poner tu riqueza, pero no eres rico con Dios. Hay que ser rico con Dios. Oyente la radio, sea rico con Dios. Comienza a buscar a Dios. No diga yo soy pobre. Justamente la Biblia dice que Jesucristo ha venido por los pobres, para que el pobre deje de ser pobre y sea rico con Jesucristo. ¿Quién me ve? Tú eres pobre, dice Jesús, pero tú no eres pobre, tú eres rico con Jesús. Jesús te enriquece. Primeramente te perdona tus pecados porque Él ha muerto por nuestros pecados. San Juan 3:16 dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? El que en Él cree no será condenado, pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. El hombre está condenado, pero tiene la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo sin verle, por la fe, porque Jesús no se le ve, pues. No se le ve porque está en el cielo. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. El que en Él creyere no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Romanos 3:23 habla que el hombre está condenado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Amén. Él derramó su sangre por los pecadores. Mire el amor de Dios. Sacrificó a su Hijo para rescatarnos del pecado, del infierno y de las obras del diablo. ¿Quién vive? El que puso el pecado es el diablo. Tentó a Eva y por eso viene el pecado. El pecado entró en un hombre, dice la Biblia en Romanos 5:12.
y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Amén. ¿Quiere vida eterna? ¿Tiene usted esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Aleluya. ¿Tiene riquezas injustas? Haga lo que Jesucristo le dijo a este hombre, joven rico. Anda, vende todos y repártelo a los pobres para que sea rico en el cielo. ¿Quiere ser rico eternamente? Haga eso. Hay muchos que han hecho riqueza injustamente. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Que Dios bendiga, que hermano, que hermana, vamos a poner de pie. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y los hechiceros, arrepiéntanse ya. Gloria al Señor. Tienen un tiempo de un mes para que se arrepientan. Porque hay hechiceros que nos están escuchando, por si acaso. Aleluya. Hay hechiceros que nos están escuchando. Hay hechiceros que escuchan. Pero no lo hace, pero ¿de qué vale? Hágalo, pues, arrepiéntete. Apocalipsis 21:8 dice, los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. El hechicero es un ignorante, pues. Gloria al Señor, que le sirve a su padre el diablo y no se da cuenta. Es instrumento del diablo. ¿Quién vive? Y todos los miércoles en la iglesia Pentecostal Cosecha, la campaña guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbería y enfermedades incurables. Gloria al Señor. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Si a tus ojos comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que has traído a tu casa oración. Bendice, Señor Dios Santo, Padre Santo, que se conviertan a ti, Señor, y tú los salves, mi Dios. Bendice, Señor, el próximo bautizo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, Señor. Aleluya, aleluya. Un colaborador o colaboradora, acerque ahí, póngale la mano, colaborador. Aleluya, aleluya, aleluya. Pone la mano ahí, no la traes para acá. Gloria a Dios, quémalo al diablo, quema a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Todos digan amén, Señor Jesús. Déjenla allí. Solamente pónganle la mano. Gloria al Señor. El que quiere aceptar al Señor Jesús, te levanta su mano. Ya el que quiere reconciliarse, también reconcíliese con el Señor. Aleluya. Si quiere, tráigala acá. Vamos a hacer la oración de reconciliación. Y el que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, quiere nacer de nuevo, acepte a Jesucristo. Pase de muerte a vida. Pase de las tinieblas a la luz. Pase de la potestad de Satanás hacia Dios. Gloria al Señor. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. He oído tu palabra y tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya.